entender que la salud mental tendría que ser canasta básica en este país. De todas las poblaciones, la comunidad LGBTIQ+, es la más afectada de esas violencias que transitan en un montón de reflexiones diarias de para qué existir. Si la discriminación, el rechazo y el prejuicio persisten. Y el 60% de estos pensamientos han orillado por problemas familiares y el 20% por problemas escolares. Todo suicidio es prevenible y aún así cada 40 segundos alguien pone fin a su vida. Por falta de atención, por falta de apoyo, hoy 2.160 personas morirán por suicidio. 12.960 se desgarrarán por el efecto dominó. Y así seguirán si seguimos sin poner atención a la salud mental.